La calidad de la enseñanza artística en Las Tunas muestra sus frutos de manera recurrente. Un espacio donde se hizo palpable fue en el concurso nacional Amado Tousa de Música Cubana, celebrado recientemente en Santa Clara. En el certamen obtuvo el gran premio y otros 3 galardones Chanaya Camira, quien compitió en la primera categoría correspondiente a la enseñanza elemental. Mi sentimiento fue de emoción, alegría, amor hacia la música cubana. Yo me sentí tan feliz al interpretar esas obras. También en la primera categoría fue laureada Sheila. Ella aquilató en su justa medida el rigor del certamen. Todos estábamos muy bien preparados, hubo niños de varias provincias con preparación y estábamos informados sobre las obras, los siglos, todo lo que pudimos investigar. Por su parte, Katherine mereció el mayor lauro en la categoría perteneciente al nivel medio. En su triunfo ve implícita la entrega de los profesores de su escuela de arte. Es muy importante el estudio individual, pero también llevar de la mano a ese profesor que te da aliento, que te apoya, esa relación más de profesor y más que de profesor y de alumna, es incondicional y por suerte nosotros contamos con profesoras que nos apoyan de tal forma. El nexo entre los docentes y el alumnado de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé de Las Tunas es más que todo de amor, un vínculo que propicia resultados que enorgullecen. En Las Tunas, José Carlos López y Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.